sólida como el coco. Ismael va a preparar una pequeña botana para que prueben el agave crudo. Nada más que les voy a mencionar, aquí es como la piña. Si uno come un poco de más, les puede escaldar la lengua. El sabor es muy similar entre la jícama o el coco. Así que si alguien gusta tomarlo, hay que hacerlo con cuidado. Estamos viendo que está pasando el camioncito. La va a acercar Ismael para que tome un poco de agave crudo. Adelante.